Carlos, has escuchado a tu querido vicepresidente del gobierno. ¿El debate de la monarquía está en todos los rincones de España? Bueno, yo creo que no está en ningún sitio de forma mayoritaria más que en su cabeza. Y en su cabeza, cuidado, por dos motivos. Uno, porque él está permanentemente pensando en retornarnos a la Segunda República, no, no otra república, no una república vista de una manera de pensamiento abstracto, no, no, a la Segunda República, que fue uno de los mayores desastres políticos y uno de los mayores destrozos desde el punto de vista democrático, que acabó en lo que acabó, acabó en bandas de pistoleros por las calles, acabó en una voladura de las propias reglas constitucionales establecidas por ellos mismos, como narró en sus propias memorias Niceto Alcalá Zamora. Pero sobre todo, además, está en su cabeza por otro motivo adicional, cuidado, y es que le interesa tapar el caso Dina. Por eso tiene que despistar, por eso tiene que lanzar balones fuera, por eso tiene que estar hablando de otras cuestiones que, por supuestísimo, que yo no las veo en el ideario de preguntas, en las preocupaciones de la población de ninguna manera, ni mayoritaria, yo casi te diría que ni siquiera minoritaria. O sea, la figura de don Felipe no está cuestionada. Y luego, además, el planteamiento base de él es ladino, es torticero al 100%, porque lo que él dice es: si dentro de una institución te surge una persona, que a lo largo del juicio se tendrá que confirmar si es corrupta o no, si te surge una persona, hay que tumbar la institución, ¿vale? Según semejante argumento, ¿qué hay que hacer entonces con la Junta de Andalucía? ¿Hay que tumbar el gobierno de Andalucía? ¿Qué hay que hacer entonces con un gobierno nacional, si te sale un caso de corrupción? ¿Hay que tumbarlo? ¿Y si te monta una banda terrorista? ¿Qué hay que hacerlo? También hay que tumbar el gobierno, no al que está en el gobierno. No, no, hay que cargarse el sistema de gobierno. Entonces, al final, como en todas partes te pueden surgir casos de corrupción, ¿qué habría que hacer? ¿Eliminar por completo y pasar a una anarquía? ¿Pero qué tipo de planteamiento es ese? Habría que eliminar la Junta de Andalucía, eliminarla como tal, no vaciarla, no, no hacer unas elecciones, no convocar un nuevo proceso. No, 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 habría que vaciarlo. La monarquía tiene sus reglas, Juan Carlos ya ha salido, Juan Carlos no está, está don Felipe. ¿Cuál es el problema con don Felipe? Aparte de la mente calenturienta de Pablo Iglesias, ¿dónde está el problema con don Felipe? Una persona que hay que recordarlo, hace ya tiempo que renunció al dinero procedente de esa herencia, sea el que fuere, el que fuera, y fuese la legalidad que fuera, de la herencia de don Juan Carlos. Y que además le ha retirado la asignación dentro de la Casa Real, la asignación que tenía el rey emérito. Entonces, ¿cuál es la relación entre don Felipe, aparte de la paterno filial, y don Juan Carlos? Y Carlos, ¿tú crees que es más útil un partido como Podemos y el señor Pablo Iglesias que la monarquía en España? Bueno, un partido como Podemos es útil para destrozarnos. Una monarquía en España, teniendo en cuenta nuestra historia, teniendo en cuenta que nosotros, desde la época de los visigodos y cortando evidentemente con el parón que tuvimos de la invasión islámica, pues todo el resto del tiempo, quitando los momentos de república, hemos sido eminentemente monárquicos. Y luego, cuidado con una cuestión. Vamos a ver, que en la situación de tensión que tenemos en estos momentos entre partidos, el hecho de que tengamos una monarquía es posiblemente una de las cosas más útiles, porque nos soluciona la papeleta de quién ocupa ese cargo de jefe de Estado, dotándolo de una neutralidad absoluta. Y eso nos permite mantenernos sin volver a determinadas situaciones pasadas. Es decir, es muy importante en estos momentos y es muy útil, lo digo para la gente que duda de la utilidad de la monarquía. Precisamente la utilidad de la monarquía está en el hecho de su neutralidad absoluta y de su ausencia de actos políticos. Si tuviera actos políticos en estos momentos, su utilidad estaría mucho más cuestionada y mucho más en duda. Y encima tenemos la suerte de contar en estos momentos con una persona, con don Felipe, sobre la que yo, después de estar todo el día en temas de estos, de verdad que no he encontrado ni una tacha que poder echarle cara, ni una, cosa que no se puede decir desde luego de Podemos. Y si le aplicásemos los mismos baremos que se le están aplicando a la Casa Real a Podemos, nos íbamos a partir todos de la risa. Yo simplemente quiero recordar que hay una sentencia judicial que apuntala y que certifica que el señor Pablo Iglesias recibió dinero de una narcodictadura a través de un paraíso fiscal en Granadinas y que lo recibió en una cuenta a nombre suyo. Oye, me parecen muy bien las críticas al rey Juan Carlos, lo digo sin ninguna ironía porque los sistemas funcionan precisamente aplicando crítica. Pero si la crítica a don Juan Carlos es que recibió dinero en un paraíso fiscal, ¿qué hacemos con Pablo Iglesias? Que tenemos una sentencia judicial que dice lo mismo, pero encima procedente de una narcodictadura.